Esto es maravilloso. Sí, pero ¿cómo puede ser que el océano está justo al lado del desierto? Y aquí hay cactus y allá no hay vegetación en absoluto. Y el océano está justo al lado. ¿Cómo es posible? Wow, look at the landscape. Vaya, mira este paisaje. Es tan bonito y mucho más generoso. Y arriba hay piedras, pero mucha vegetación abajo. Sí, hay mucha vegetación aquí porque llueve más. ¿Ah, sí? ¿Llueve más aquí? Me gustaría saber si los suelos son diferentes aquí debido a la vegetación. La superficie de la Tierra está en constante movimiento. Esto ocurre muy lentamente. Solo podemos tener impresiones instantáneas. Los dos procesos más importantes de la superficie de la Tierra funcionan uno contra el otro. Por un lado, la formación del suelo es impulsada desde abajo, cuando las rocas son levantadas por fuerzas del interior de la Tierra y luego, cuando están en la superficie, se descomponen formando suelo por la acción de la meteorización. Por otro lado, el suelo se pierde de la superficie de la Tierra, desde arriba, por la erosión. La erosión ocurre por la acción del agua, del viento o de los glaciares. La erosión es fuertemente influenciada por el clima. Además, un tercer factor actúa en la superficie de la Tierra. La diversidad de la vida en forma de plantas, animales y microorganismos. Una piel verde en la superficie de la Tierra. ¿Cómo cambia esta piel biológica de la Tierra el efecto de los dos procesos opuestos? ¿Será el factor más importante? Estas preguntas requieren una forma completamente nueva de pensar. ¿El mundo biológico forma el mundo geológico? ¿O es el mundo geológico la base del mundo biológico? Alternativamente, ¿son interdependientes el mundo geológico, las rocas y los suelos, y el mundo biológico? Ya sabemos mucho sobre los procesos que actúan en la superficie de la Tierra, pero la mayoría de los estudios quedan dentro de los límites tradicionales de las disciplinas científicas individuales. La ciencia del suelo se ocupa de la formación del suelo y de las raíces de las plantas. La geoquímica se ocupa de las conversiones químicas en la superficie de la Tierra. La microbiología investiga las comunidades microbianas. La ecología vegetal investiga las relaciones entre el clima y la diversidad vegetal. La geomorfología investiga cómo se forman y erosionan los paisajes. Tres científicos aportan perspectivas diferentes. Soy geoquímico. Yo exploro la química de la Tierra y esta es la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra, la roca se convierte en roca meteorizada. Esto ocurre a través de la lluvia que contiene ácidos. Se trata de un proceso no biológico, puramente químico. Soy Michaela Dippold, ecóloga de los suelos de la Universidad de Göttingen. Mi interés principal es entender cómo la biota impulsa los ciclos de los elementos en los ecosistemas. Existen dos zonas principales de interacción entre la biota y el suelo.
la hojarasca, donde los elementos de las plantas se agregan al suelo, la rizósfera, una pequeña zona que rodea las raíces a través de la cual todas las plantas necesitan crecer, son absorbidos. Soy geólogo. Utilizo ecuaciones que describen cómo las montañas surgen desde las profundidades de la Tierra y cómo el clima, a través de la erosión, da forma a la topografía que vemos ahora. Explorar la piel de la Tierra es un gran desafío. Los procesos activos de la superficie de la Tierra ocurren en periodos de tiempo completamente diferentes. En la ciencia se les llama escalas temporales. Horas para proliferación microbiana por división celular. Días durante los cuales las plantas y los animales duermen y despiertan. Décadas para el crecimiento de los árboles. Decenas de miles de años para las fluctuaciones climáticas naturales. Cientos de miles de años para transformaciones de rocas en suelo. Varios millones de años para el movimiento de las placas de la Tierra. Pero lo que vemos en la superficie de la Tierra también depende de cuánto tiempo miramos. Cuando una planta crece, los cambios visibles se pueden ver después de solo unos días. La investigación biológica tiende a pensar en las escalas de tiempo en las que crecen las plantas. Por otro lado, las formas del terreno, como las montañas y los valles, parecen ser iguales siempre. Por lo tanto, la investigación geológica piensa en periodos de tiempo mucho más largos que la investigación biológica. El proyecto de investigación EarthShape quiere superar este obstáculo con la investigación conjunta de la geología y la biología. Se trata de un gran proyecto internacional ubicado en la cordillera de la costa chilena, con universidades e institutos de investigación alemanes y chilenos trabajando juntos. Los científicos interdisciplinarios investigan cómo la actividad de los organismos vivos afecta a la superficie de la Tierra y cómo, por el contrario, la composición del subsuelo influye en la vida que se encuentra sobre ella. Este no es un paisaje común. Aquí no hay árboles. Entonces, ¿cómo funcionaría esto si hubiera vegetación? Deberíamos hacer una serie de experimentos de control con diferentes cantidades de vegetación y diferentes climas. Podemos hacer esto aquí en Chile. Para determinar la influencia del clima en las plantas y los microorganismos, se comparan cuatro lugares de Chile con climas muy diferentes entre sí. El impacto más obvio del clima se puede observar en la densidad de la vegetación. El lugar más al norte, el Parque Nacional Pan de Azúcar, se encuentra en el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. Aquí los científicos pueden explorar una superficie prácticamente sin vegetación. La Reserva Santa Gracia es una zona semiárida, con pocos cactus y arbustos, pero sin árboles. El Parque Nacional La Campana, más al sur, tiene un clima mediterráneo con palmeras, una precipitación considerable y una vegetación densa. El sitio más sureño, el Parque Nacional Nahuel Huta, es un bosque lluvioso con mucha precipitación. La araucaria, un árbol impresionante cuya especie data del período jurásico, puede ser encontrada aquí. En el proyecto EarthShape, primeras muestras y datos de terreno son recolectados durante campañas de terreno en la cordillera de la costa chilena, tal como la construcción de estaciones meteorológicas, la instalación de cámaras para la observación permanente de los cambios del suelo por animales excavadores.
mediciones de resistencia de la roca. La construcción de parcelas de exclusión de lluvia para simular el efecto del clima en las plantas. La determinación de minerales en rocas. Registros de las propiedades del suelo en perfiles del suelo. La investigación de rocas subyacentes a través de perforación geológica. En marzo de 2019, el evento de lanzamiento de la segunda fase del proyecto Earthshape se llevó a cabo en Olmué. El proyecto se desarrolla hasta el 2022 y es coordinado por Todd Ehlers de la Universidad de Tübingen y Friedhelm von Blankenburg del Centro Alemán de Investigación en Geociencias Potsdam, Alemania. El personal de los Parques Nacionales de Chile fue cordialmente bienvenido. Primero, los 80 científicos que condujeron sus investigaciones en la primera fase de Earthshape expusieron sus resultados. Entre otros, los temas incluyeron la geología del terreno, la formación del suelo, distribución de especies vegetales y la absorción de nutrientes por las plantas, cómo funciona la erosión, la simulación de la vegetación y el clima con modelos numéricos. Luego desarrollaron estrategias para el curso futuro del proyecto en grupos de discusión. Los estudiantes de doctorado presentaron sus proyectos de investigación. Un objetivo importante del proyecto es estimular el debate más allá de los límites de las disciplinas. Aquí la ecóloga de suelo Michaela Dippold discute con el geoquímico Friedhelm von Blankenburg. Durante la meteorización, los nutrientes son disueltos en el agua del suelo y las plantas pueden absorberlos. Pero las plantas también pueden reciclar estos nutrientes muy eficientemente, desde la vegetación hacia el suelo y de vuelta a la vegetación. Ok, pero ¿el suelo no es constantemente erosionado y disuelto por el agua y por eso se pierden los nutrientes? Sí, pero es exactamente la proporción de nutrientes que es reabsorbida desde la profundidad del suelo. Ella también encuentra un terreno común con el geólogo Todd Ehlers. Estaba pensando en esto. Tenemos modelos climáticos y modelos tectónicos, y podemos con ellos entender cómo la erosión se lleva a cabo en la superficie de la Tierra. Pero ¿cómo las plantas encajan en este concepto? ¿No pueden tener un efecto masivo sobre la erosión y la meteorización? Podríamos utilizar modelos pareados de la atmósfera, de la biosfera y de la geósfera para ver cómo estos procesos interactúan en la superficie. La vista espectacular del sitio de estudio inspira al geoquímico y al geólogo. Para modelar esto, primero debemos descubrir cómo la roca sólida se transforma en material suelto y baja por las pendientes de los cerros. ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Sí, tenemos métodos geoquímicos que nos permiten medir la velocidad con que la roca se transforma en suelo, que puede ser transportado con el agua. Pero en un paisaje como este no tenemos vegetación. Si estuviéramos en un paisaje vegetado, ¿esto también funcionaría así? Claro, sería un experimento clave con el que detectaríamos posibles diferencias geoquímicas entre un paisaje como este y uno totalmente cubierto de árboles. 30 estudiantes de doctorado de todas las disciplinas involucradas están generando nuevos conocimientos. Algunas preguntas son: ¿dónde absorben las plantas nutrientes de la roca meteorizada? Hola, soy un estudiante de doctorado en geoquímica isotópica. Tomo muestras y utilizo los isótopos para evaluar la meteorización de la roca y la nutrición del ecosistema. De regreso a Alemania, hay muchos pasos que seguir. Primero, Ralf pesa las muestras colectadas en Chile en un laboratorio limpio. Su composición isotópica es medida utilizando un espectrómetro de masa. La proporción entre los isotópicos es evaluada como huella del origen de los nutrientes.
Otra pregunta es, ¿cómo exactamente los nutrientes son obtenidos del suelo por las plantas? Soy un estudiante de doctorado en ecología del suelo. Aquí estudio las raíces y los hongos micorrízicos asociados, los cuales ayudan a las plantas a absorber nutrientes. En el laboratorio, mira las muestras de chile bajo un microscopio. Él simula la absorción del carbono para seguir la vía del carbono en la planta y en el suelo. Y evalúa diferentes formas de carbono presentes en el suelo en un cromatógrafo de gas. ¿Cómo funciona exactamente la obtención de nutrientes desde el suelo y la roca en las diferentes zonas climáticas? Un paisaje con suelos fuertemente meteorizados, con casi ninguna roca prístina remaneciente, cubierto por un bosque denso. Hay precipitación pesada, por lo tanto, la humedad del suelo simbolizada por los puntos azules es alta. Pero, ¿de dónde los árboles obtienen sus nutrientes cuando difícilmente queda alguna roca original? Un fascinante ciclo comienza. Fósforo en rojo es un importante nutriente mineral encontrado en la roca y en el suelo. El fósforo es ampliamente absorbido por las hifas fúngicas. Estos tejidos fúngicos blancos y finos están conectados con las raíces de muchos árboles. Pero este proceso cuesta energía. Las hojas absorben carbono a través de la fotosíntesis y parte de este se devuelve a las raíces. Ahí son parcialmente transferidos a la hifa fúngica, el cual obtiene energía de este. Además, el carbono también es liberado al suelo, donde se acumula por muchos años y oscurece el suelo. El carbono orgánico se acumula en el suelo. En otoño, las hojas caen y se descomponen como materia orgánica del suelo. Esto deja el suelo aún más oscuro. Además, el fósforo contenido en las hojas puede ser reabsorbido de forma increíblemente eficiente por la densa red de hifas fúngicas. Este proceso se repite una y otra vez. Esto es un ecosistema reciclador que obtiene mucho más nutrientes minerales de las hojas que desde las rocas. En un área seco, esto es muy diferente. La única vegetación es compuesta por arbustos y cactus que crecen lentamente y no muy densamente. Aún así, estas plantas también absorben sus nutrientes con las raíces y las hifas fúngicas. Pero como se produce poca hojarasca, no se forma mucha materia orgánica en el suelo, lo que proporcionaría nutrientes a las hifas fúngicas y a la vegetación. Esto significa que las hifas fúngicas tienen que encontrar los nutrientes en las profundidades de la roca. Como hay menos vegetación, también se transfiere menos carbono a las raíces y a las hifas fúngicas. El ciclo completo de los nutrientes es más lento y los flujos de nutrientes son más bajos. Este ecosistema es de adquisición porque extrae sus nutrientes minerales principalmente de la roca. En la zona húmeda no hay suficientes nutrientes en el suelo. El ecosistema de crecimiento rápido se sostiene principalmente por el reciclaje. En la zona seca, con vegetación escasa y de crecimiento lento, los nutrientes son suministrados principalmente por la absorción desde la roca. Esta es la diferencia fundamental entre los ciclos de los elementos en ecosistemas de zonas climáticas distintas. Otra pregunta, ¿cómo afectan el clima y la vegetación de las diferentes regiones a la apariencia de los paisajes y a la rapidez con que se erosionan? Soy estudiante de doctorado en el Centro Alemán de Investigación Geológica. Acabo de medir el diámetro del material en el lecho del río y tomé muestras de arena para estimar las tasas de erosión. Utilizando imanes, ella separa los minerales magnéticos de las muestras de arena en el laboratorio para que solo quede el cuarzo mineral.
Disuelve la muestra en el laboratorio con ácido fluorhídrico, un ácido lo suficientemente fuerte como para disolver incluso el resistente cuarzo mineral. Mide los llamados nucleidos cosmogénicos. Estos revelan la tasa de erosión de la cuenca. Con las tasas de erosión, ella puede explicar la influencia de la vegetación en el desarrollo del paisaje. Estas relaciones pueden ser evaluadas matemáticamente con la ayuda de un modelo digital de paisaje. ¿Cómo afecta el clima a la diversidad de las plantas y a la descomposición de sus hojas? Soy ecóloga de plantas y en mi tesis doctoral investigo cómo se descompone la hojarasca en el suelo, es decir, con qué rapidez se descomponen las hojas. Ella pesa las muestras de la hojarasca para determinar la velocidad con que las hojas se descomponen en el tiempo. De esta manera, ella puede ver cómo nutrientes, como el fósforo de las plantas, pueden ser reabsorbidos de la hojarasca. Luego, utiliza métodos estadísticos para determinar la influencia del clima en los ciclos de las plantas. Entonces, ¿cómo podemos combinar todos los hallazgos de los paisajes con los datos de su vegetación? Una posibilidad es utilizar simulaciones computacionales. Las fuerzas tectónicas empujan la superficie y la elevan a sectores cada vez más altos. La superficie de la Tierra representa un equilibrio delicado entre las fuerzas tectónicas y climáticas. A través de la erosión, el clima elimina material y reduce la altura de la superficie. Estos modelos se basan en lo que creemos que son las mejores relaciones matemáticas. Ellos explican cómo funcionan los diferentes procesos en este paisaje. Por ejemplo, los procesos de las laderas convierten el lecho rocoso en suelo, que luego se traslada a los ríos. Los ríos reciben ese sedimento de las laderas y lo transportan río abajo, si hay suficiente agua. Una de las preguntas más grandes que enfrentan los geoscientíficos en la actualidad es cuán diferente se vería este paisaje si hubiera vegetación en él. En este modelo computarizado, podemos ver cómo la adición de vegetación densa en la superficie de la Tierra influiría en el desarrollo del paisaje. Para que crezca una vegetación densa, necesitamos grandes cantidades de lluvia. Las plantas influyen en cómo los ríos erosionan el paisaje y cómo los sedimentos llegan a los ríos. Ellas interceptan la precipitación, lo que limita la capacidad del agua para erosionar la superficie de la Tierra. Debido a su efecto protector en las laderas de las montañas, las plantas concentran la escorrentía y la erosión en grandes y profundos valles. Sin embargo, a medida que el levantamiento continúa, las montañas entre los valles se elevan cada vez más. Si nos acercamos a una de las cuencas, vemos que la vegetación obstruye el flujo de agua y lo enfoca en los canales. También podemos ver la profunda meteorización de la roca por el agua y las raíces de las plantas. Este paisaje es muy similar al que vemos en el Parque Nacional Nahuel Huta, en el centro sur de Chile. Este siguiente modelo computarizado muestra cuán diferente se ve la superficie de la Tierra con muy poca precipitación y, por lo tanto, poca vegetación por la parte superior. La escasa vegetación no es capaz de proteger la superficie contra la erosión, por lo que, aunque hay menos lluvia, es más fácil que se erosione en las laderas. Debido al bajo flujo de agua, no se pueden formar grandes valles fluviales. El sedimento erosionado es transportado hacia una red densa de drenaje de muchos ríos pequeños. Debido a la falta de agua, queda mucho sedimento en los valles.
La sequía y la reducción de la cubierta vegetal también llevan a una menor meteorización y a suelos más delgados. Este ejemplo de un paisaje árido con muy poca vegetación es similar a lo que vemos en el norte de Chile, en el Parque Nacional Pan de Azúcar. Han dado los científicos Earthshape un paso adelante en la exploración de las interdependencias entre el mundo geológico y el mundo biológico. Preguntémosle una vez más a Friedhelm von Blankenburg, el geoquímico, a Michaela Depolt, la ecóloga del suelo, y a Todd Ehlers, el geólogo. Después de haber medido los flujos geoquímicos y las proporciones isotópicas de los materiales, ahora podemos decir si las plantas obtienen sus nutrientes minerales de la roca y de qué profundidad, o si los elementos son liberados sin la participación de las plantas. Este es un gran paso adelante en la pregunta si la biología o la geología contribuyen a dar forma a la superficie de la Tierra. Podemos cuantificar la actividad enzimática y la exudación de las raíces en la rizósfera, esta pequeña zona de las raíces donde la biosfera y la geósfera interactúan. Con esto podemos cuantificar la inversión energética de la vegetación que moldea activamente la superficie de la Tierra. De nuestros modelos computarizados y pareados de la biosfera, la geósfera y la atmósfera, hemos aprendido que el tipo y la cantidad de plantas causan una gran diferencia en la topografía que encontramos actualmente. Sin embargo, esto no es siempre así. Hay situaciones en las que predominan los procesos geológicos o los procesos atmosféricos. Comprender esto es nuestra nueva tarea ahora. ¿Estamos al final de nuestra historia? ¿Sabemos ahora lo que sucede cuando la vida se encuentra con las rocas? No del todo todavía. Lo que nuestros expertos dicen es que aunque pueden cuantificar las dependencias, estas siempre van en ambas direcciones. De la vida a las rocas y de las rocas a la vida. Se basa en una propiedad fundamental de los sistemas naturales acoplados, la retroalimentación. Esto es un ecosistema en equilibrio que se nutre básicamente del reciclaje de nutrientes. Ahora asumimos que tenemos un levantamiento aquí, levantamos esta roca y como resultado tenemos mucha erosión. Ellos discuten cómo se entrecruzan los procesos cortos biológicos y los largos geológicos. La interacción resulta en una clásica retroalimentación negativa. Un sistema tiene un estado de equilibrio. Se desequilibra debido a una perturbación desde fuera del sistema. La otra parte del sistema reacciona y se restaura a su estado original. Podemos imaginarnos esto como un baile. Vemos el mundo de las rocas en gris y el mundo vivo en verde. Ambos bailan armoniosamente en un equilibrio estable. Una perturbación saca a los dos de la hermosa armonía. Solo lentamente, la vida verde devuelve el mundo gris rocoso y su paisaje a su equilibrio original. De repente, se produce otra perturbación, mucho mayor que la anterior. Esta vez, el mundo de la roca arrastra al mundo viviente hacia el equilibrio. Pero el balance es diferente. El estado del sistema ha cambiado. Así es como funciona la retroalimentación en sistemas naturales. El sistema terrestre se estabiliza constantemente a través de numerosas retroalimentaciones. Una de estas reacciones es la meteorización de las rocas, en la que la biología es importante.
Mediante ácido carbónico, la erosión consume CO2 de la atmósfera constantemente, aunque muy lentamente. Por lo tanto, la erosión de las rocas equilibra la liberación del nuevo CO2 de los volcanes. Desde que el CO2 calienta la atmósfera terrestre, esta retroalimentación ha estabilizado el clima de la Tierra durante muchos millones de años. Las plantas estabilizan el CO2 de la atmósfera y, por lo tanto, el clima de la Tierra mucho más rápido. Con aumento de CO2 en la atmósfera crecerían más plantas porque absorberán más CO2 a través de fotosíntesis. El CO2 en la atmósfera volvería a disminuir. Pero en la actualidad, el ser humano añade grandes cantidades de CO2 adicional a la atmósfera. Desestabiliza el sistema y ni la vegetación ni la erosión de las rocas de la Tierra pueden retener el equilibrio con la suficiente rapidez. El resultado es el calentamiento global, con importantes consecuencias para la superficie del planeta y para la humanidad. Con su investigación sobre los procesos acoplados dentro de esta zona frágil, donde la vida se encuentra con la roca, los miembros del proyecto EarthShape pretenden evaluar la sensibilidad de este sistema a las perturbaciones. Al hacerlo, permiten a la humanidad evaluar el impacto del cambio climático inducido hoy en día y lo que debería hacerse preferiblemente para prevenir esta importante perturbación que afectará a nuestra supervivencia de una manera difícil de imaginar. Thank you.